Miles de familias del Departamento Patrimonio Cultural de la Nación, Masaya, participaron en caravanas, caminatas, pidiendo vivir en tranquilidad, respetando los derechos humanos para todos y todas, sin discriminación. Participamos por la justicia y reparación de todos los daños que nos hicieron los golpistas a nuestra querida Nicaragua y a nuestra Masaya en especialmente. Durante las diversas actividades, las familias manifiestan su voluntad de seguir respaldando al Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el objetivo de seguir impulsando la salud y educación gratuita, programas como Usura Cero, Bono Productivo, Todo con Vos, entre otros programas que destacan el derecho humano a vivir en paz y desarrollo. Apoyo para la justicia, para todos, para un mejor bienestar en el país. En la ciudad de Mazatepe, la caminata fue acompañada de un zumbatón y concursos de cumbias, mientras que en el municipio de La Concepción, en los alrededores del Parque Central, las familias bailaron y cantaron junto al artista Gustavo Leitón. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.